Bienvenidos a esta edición especial del Festival Internacional de Santa Lucía. Estoy muy emocionada de estar en contacto contigo, que nos ves desde esta plataforma digital. Hoy me reúno con una extraordinaria figura del deporte, Antonio Mohamed, un gran exfutbolista y entrenador argentino, que actualmente es entrenador del Club de Fútbol Monterrey, de los Rayados. Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal? Un gusto, un placer estar acá contigo. Y bueno, espero disfrutar mucho de esta experiencia. Muchas gracias por brindarnos este tiempo para conocerte. Pero antes de empezar la entrevista, me gustaría presentar un poco de tu trayectoria. Antonio Mohamed, que muchos lo conocen, pero quizás no conocen toda su trayectoria, fue un destacado futbolista de origen argentino y su éxito dentro de las canchas lo ha trasladado a la dirección técnica, teniendo una carrera exitosa en ambas facetas. Nacido el 2 de abril de 1970, es apenas un año más grande que yo, debutó como jugador en 1987 en uno de los clubes de sus amores, como es el Huracán. También militó para el Boca Juniors e Independiente de su país, así como Toros Neza, Monterrey, Irapuato, Atlante y Celaya en México. En su etapa con Rayados, Mohamed fue una de las piezas claves para lograr la permanencia del equipo en la primera división en 1999, una de las etapas más apremiantes en la historia del club. Ya como entrenador, Tony ha dirigido una docena de equipos entre México, Argentina y España, resaltando el campeonato de la Primera B Nacional con Huracán en 2007 y la Copa Sudamericana con Independiente en el 2010. En nuestro país, Mohamed ostenta 3 títulos de la Liga MX en Xolos en el torneo de Apertura 2012, América en la Apertura 2014 y Rayados en la Apertura 2019, así como la Copa MX con los Albiazules en la Apertura 2017. Un ser humano que inspira a chicos y grandes con su pasión, trayectoria y liderazgo a entregar el corazón en lo que hacemos. Conozcamos al hombre detrás de la cancha. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, un gusto, acá estoy. Me gustaría empezar preguntándote cómo empezó tu pasión por el fútbol. Bueno, mi pasión por el fútbol arrancó, era lo único que yo quería, como juguete, quería un balón, no me interesaba otra cosa. Cuando toca la época que aquí pasas de primaria a secundaria, donde te empiezan a hacer test, junto con los padres, a ver qué carrera quiere seguir. Y yo solamente decía que quería ser futbolista, otra cosa no decía. Y entonces mandaban a mi mamá a que me lleve al psicólogo, o porque había diferentes cosas que yo quería solamente tener una obsesión, que era jugar al fútbol. Y bueno, recibí el respaldo de mi familia, obvio, sin dejar de estudiar. Pero, ¿de qué edad estamos hablando más o menos? Y esto es cuando yo decido ya todo, a los 13, 14 años, yo... ya tenía un talento natural para jugar al fútbol profesional, pero yo empecé a jugar a los 5 años. A los 5 años ya me llevaban de diferentes clubes a jugar, y yo debuté muy temprano en primera división a los 16 años, jugador profesional. Ya fui sustento de mi familia a los 17 años, y bueno, después una carrera prolongada. Pero el sueño lo tuve desde muy chico. Desde muy chico, mi papá identificó que tenía el talento para hacerlo a los 13, 14 años, y ahí fue donde me acompañó. Y me facilitó el camino para que yo pueda ser futbolista. Después, obvio, en tener un poco de suerte, de tener más que nada la pasión que uno tiene y las cualidades. A veces tener una dosis de fortuna, de encontrar el club, el entrenador, el momento justo para jugar. Porque hay muchos chicos también que tienen las condiciones y no tienen esa oportunidad de poder jugar, de tener una oportunidad de que le den ese espacio para poder demostrar. O también se lo dan y no tienen la fortuna de que en la primera de cambio, en la primera que te toca jugar, lo haces mal y después no hay otra oportunidad. Entonces es una carrera muy difícil. Son muchos los que quieren jugar y después cuando van creciendo el embudo se va cerrando muchísimo y son pocos los que llegan. Pero el sueño lo tenemos muchos de jugar, porque el fútbol en Argentina y en México es un detonante social más que una pasión. Y bueno, esto es así, más en Monterrey, ¿no? Donde está tan instalado el fútbol, tanto en Monterrey como en Tigres. Así que, por eso te decía recién que es un,
es una pasión social el fútbol, y influye mucho en la alegría y la tristeza de los habitantes regiomontanos. Impresionantemente, así es. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, como platicas, pues es una pasión de vida para ti. Casi, casi naciste con eso. Sí, sí, es mi pasión. Lo hago con pasión, me encanta lo que hago. Desde los 16 años, todos mis fines de semana, casi todos, a excepción del año pasado que descansé un poco, siempre fueron determinados los domingos la alegría y la tristeza por el resultado del sábado. Entonces, es muy complicado. Sí tiene muchísimas cosas a favor, pero muchas en contra. Yo me perdí muchos cumpleaños de 15, casamientos, cumpleaños de mis hijos, de mis familiares, de mis papás, de mis hermanos. Todo por estar concentrado de viaje. Porque los fines de semana, los viernes, sábado y domingo, que todo el mundo programa viajes, cumpleaños, fiestas, nosotros estamos concentrados y tenemos que jugar. Entonces, así ha sido nuestra vida siempre. Y bueno, tenés cosas muy buenas y esas cosas que te perdés. De esta gran pasión que tienes, para ti, ¿cuál ha sido la que más te gusta? ¿Jugar o dirigir? No, las dos son hermosas. Pero dirigir tiene algo especial, porque tú eres el líder del grupo, estás en la cabeza de todos, tomas las decisiones. En cambio, como futbolista, tú... también... Como entrenador hay cosas que no dependen de ti, que es patear la portería, atajar una pelota, uno depende de los jugadores. Y cuando sos futbolista solamente te preocupa el jugar, el entregar todo y jugar. En cambio aquí tienes que estar preocupado por todo, ocupado y preocupado por todo. Entonces a mí me apasiona ser entrenador. Creo que me involucra más, me llena más la profesión de entrenador que de futbolista. Aunque a veces me gustaría volver a ser futbolista, pero me llena mucho más el ser entrenador porque ocupa muchísimo más en lo que es en planificar un equipo, en planificar un partido, en tener una charla con futbolistas, los que están bien y los que están mal, tener una charla con directivos, ser el líder del grupo. Creo que es una parte muy apasionante y yo lo disfruto muchísimo. Y a la vez como con mucha presión, ¿no? Porque te cae todo. Sí, sí, sí. Es tu responsabilidad, como dices, y siempre eso es... Sí. Estoy acostumbrado, no lo tomo como una presión, sino lo tomo como algo que viene con el combo. Nosotros tenemos que obtener resultados y competimos contra otros. No es esto una obra de teatro, que yo ensayo todo y cuando salgo al escenario puedo actuar bien o puedo actuar mal, pero sale más o menos como lo preparamos. Esto es como que tú salgas a dar una obra de teatro y te bajen el telón y tenés que competir contra algo, ¿no? Y es mucho más complejo porque no depende solamente de ti, depende también de cómo viene el rival, de cómo se preparó el rival, de cómo te contrarresta. Entonces, tiene muchas cosas. Y también tengo muy claro, que cuando el equipo pierde, el culpable es el entrenador. Entonces, me imagino que hace poquito, cuando perdimos el Clásico, habrán dicho de todo, y de lo que no se puede reproducir. Pero yo estoy acostumbrado porque sé que cuando me toca salir campeón, al otro día me preparo para volver a empezar. Y cuando me toca perder, me pongo de pie rápido porque tengo que pensar de nuevo, tengo que empezar. No me puedo quedar en una derrota ni en un triunfo porque esto continúa. Entonces la magia está en disfrutar el camino, en disfrutar cada día, en aprender de lo que te toca hacer mal, de lo que te toca perder, aprender mucho. Y tener mucha humildad y respeto cuando toca ganar. Mucha humildad y respeto a los adversarios que le tocaron perder cuando toca ganar. Porque la rueda de la vida gira a veces lento, a veces rápido. Hoy le toca estar arriba, mañana le toca estar abajo. Entonces, si cuando te tocó estar arriba, pisaste al de abajo, te va a pasar lo mismo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener, humildad cuando nos toca ganar. Como fue en diciembre, que nos tocó ser campeones. Hoy nos toca estar en mitad de tabla y hay que luchar para llegar arriba de vuelta, pero con nuestros argumentos, con nuestras armas. Así que esa es la experiencia que uno puede transmitir con esto que vamos viviendo. Qué bonito lo que dices, porque se aplica en todo en la vida, ¿verdad? En todo. Me encanta, me en todo, encanta. En cualquier ámbito de trabajo, que haya algo, ¿no? A ver, tienes el festival, y es el mejor festival de todos este año, y están catalogados como los mejores, y bueno, ah, sí, somos los mejores,
el año que viene es otro el mejor posiblemente, o tú te mantienes. Entonces claro, hay que tener humildad, humildad cuando sos el mejor, y cuando no sos el mejor, doblegar esfuerzo para llegar a, para volver a hacerlo. Porque aparte cuando saborea la miel, el éxito, es la más rica de todas, es la más rica, la más sabrosa, porque te apapachan, porque sabes que hiciste las cosas bien, porque hablan bien de ti, y eso le gusta a todos. Pero cuando te va mal, y es al revés, ¿no? Dejaron de hacer esto, no hicieron lo otro, te duele, entonces... Por eso hay que tener humildad, y cuando las cosas van mal, no caerse. Obvio que a todos no nos gusta que nos critiquen, pero eso lo tienes que tomar como combustible para revertir la situación, para ir para adelante. Así es, totalmente de acuerdo. Y volviendo a esto que nos trae aquí a Monterrey, ¿cómo llegaste al Club de Fútbol Monterrey? Bueno, yo llegué a Monterrey en el año 98, un poco raro, porque a mí me llevan a América para jugar, y yo había tenido en México 3 asaltos, y entonces mi familia se quería mudar, y acá vivía mi cuñado, y vive todavía, Sergio, en Monterrey, él jugaba para la Raza en esa época de fútbol rápido. Entonces nosotros sabíamos lo que era Monterrey, lo lindo que era Monterrey, y mi mujer se quería venir a vivir a Monterrey en ese momento. Quería una vida, mis hijos eran chicos, los que estaban recién, habían nacido 2. Y bueno, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Buscamos la posibilidad de venir a jugar a Monterrey. No había ninguna posibilidad hasta que apareció Tigres. Y Tigres me busca para contratarme. Y bueno, yo tengo un arreglo ahí con los directivos. Un poco así rápido, porque Tigres me fue a buscar. Y después hubo un inconveniente con el dueño de mi equipo, Toros Neza. Y resulta que no llegamos a un acuerdo económico. Y bueno, yo les dije a los de Tigre que yo tenía un arreglo de una manera y ellos no podían hacerlo porque habían arreglado con el otro dueño. Bueno, se desarmó. Resulta que yo a Tigre no llegué. Y Rayado se entera de eso y a las 4 horas me llama por teléfono. ¡Paf! Me llama por teléfono y me dice, ¿qué pasó? Le digo, no, pasó esto, esto y esto. Le digo, nada más tienen que arreglar con el dueño del club. Le digo, porque una parte de eso me corresponde a mí por los años que jugué. Y bueno, apareció Rayados en mi vida. Memo de Hoyos, con Jorge Lankenau, me llaman por teléfono, pa, 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 en razón de 2 horas, arreglamos todo, arreglamos con la gente dueña de mi carta, y nada, me vinieron aquí a Monterrey, me presentaron. Fue todo muy rápido, y era un momento complicado del club. Y ahí caí en Monterrey, yo vine a Monterrey en el año 98. ¿Qué te gusta de Monterrey? Todo. Yo cuando llegué a Monterrey en el año 98, decidí poner restaurante y una discoteca cuando sí, vine. Supe, no fui, pero sí supe. Sí, ahí sobre Vasconcelos, porque yo cuando llego la primera vez me iba a vivir arriba, Villa Montaña. Y ahí pusimos por Vasconcelos un restaurante. Y al otro año yo me fui a vivir a San Jerónimo, del otro lado, a San Gemo, ahí detrás de Galerías. Sí. Bueno, y ahí nosotros en esa época también pusimos con todos amigos de aquí de Monterrey, un bar en el barrio antiguo, La Diosa. Y, mira. Bueno, y ahí tenía... Estuviste en muchas áreas de los restaurantes y bares y demás. Sí, fue... Nada, y ahí conocí mucha gente en la ciudad, yo todavía jugaba, y en el año, yo al año 2000, a los 2 años de jugar aquí, me tuve que ir de la ciudad, pero mi familia se quedó viviendo aquí en San Jerónimo. Ah. Se quedó viviendo 5 años más. Yo empecé a jugar en otro lugar. Ellos a veces me acompañaban o se quedaban aquí. Mis hijos hicieron la escuela aquí hasta los... Mayra, mi hija, hasta los 10 años. Farid, hasta los 8 años, estuvo aquí. Y Yair, que hoy juega en el primer equipo de Monterrey, nació aquí en Monterrey. Nació justamente, yo estoy aquí enfrente, en el Muerza. Él nació aquí. Y el más chiquito, Nayib, nació en Cuernavaca. Pero el único regio es Yair. Bueno, pues, prácticamente la familia toda es regia, ¿no? Porque sí, porque todos hicieron escuela aquí y todo. Para ti, ¿cuáles han sido los momentos más icónicos en tu carrera con Rayados? Primero, el haber llegado, cómo llegué. Después, el salvarnos en el año 99 del descenso. Fue la verdad, yo creo que fue el momento en donde Monterrey... fue casi toca piso y de ahí fue todo para arriba.
un momento histórico porque marcó un antes y un después. Creo que ahí entra FEMSA después de eso y levanta al equipo totalmente, y después tiene esta historia escrita en los últimos 20 años que es fantástica, de la institución. Pero ese fue un punto de inserción en la historia del club, porque si el club hubiese descendido, no hubiese pasado todo esto que pasó. Y después, a mí me toca vivir en diciembre pasado, ¿no? El Mundial de Clubes con Liverpool, y ser campeón en el Azteca, ser campeón con Monterrey, para mí era una duda pendiente, y fue mágico, fue un momento único. Sigo viendo en algunos momentos el festejo de los jugadores, los que tenemos filmado ahí, el festejo íntimo, y te vuelve a emocionar, se te pone la piel chinita. Sí. Recuerdo muy bien ese momento. Fue el 29 de diciembre. Sí, sí, cuando estás un poco así triste en la cuarentena que pasaba, poníamos el partido, el video, y nos volvía a levantar el ánimo, y bueno, eso creo que también recordar es vivir, ¿no? Entonces, tampoco quedarse instalado en eso, en que lo lindo es buscar, como decíamos antes, cuando saboreé la miel del éxito, es volver a buscar ese momento de gloria, así que estamos luchando para volver a esos lugares. Qué bonito. ¿Y qué crees que en estos años has aprendido de Monterrey y de su gente? ¿Hay algo que te hayamos dejado? Monterrey y su gente. La gente de Monterrey es apasionada con todo lo que hace, aman su cultura, aman la cultura del regiomontano, de la carne asada, de la presa, dice al padre, dice a Cancún el fin de semana. Cómo hablan, me encanta cómo hablan, te la bañaste, todo el repertorio, después de todas las cosas que se dicen los jóvenes y todas las palabras que utilizan, pero la pasión del regiomontano es nada que ver con otras ciudades, ¿no? Creo que la calidez humana que tiene es espectacular, y después, bueno, después la ciudad, a mí la ciudad me apasiona, me encanta, y en lo que yo hago, hablando de pasión, esto es lo máximo. Trabajar en el fútbol aquí es espectacular porque hay una rivalidad muy grande, hay polémica todo el tiempo, se compite, entonces sí, sabemos que estamos en un lugar observado todo el tiempo, que estás en la boca de la crítica, pero a mí me apasiona, me gusta ser competitivo, me gusta estar ahí en ese lugar donde se produce la adrenalina. Y disfruto muchísimo, la verdad que disfruto muchísimo. Soy una persona agradecida a la ciudad de Monterrey porque me dio hijos maravillosos y al Club de Fútbol de Monterrey, ¿no? Por dejarme ser parte de la historia. Que nosotros también muy agradecidos con lo que nos hace sentir, de verdad. Y me encantaría también que me dijeras qué has aprendido de tus triunfos y fracasos. Bueno, de los triunfos, siempre digo lo mismo, que a mí me gusta mucho disfrutar el camino. ¿Sí? Al final llegas y lo ganas, porque es un instante levantar el trofeo, pero el camino, disfrutar el camino. Siempre les digo a mis jugadores que disfrutemos el camino, porque ser campeón dura un instante. Y realmente si tú no disfrutaste el camino para llegar a ser campeón, realmente no sabe tanto a gloria. Y el pasado, sí disfrutamos el camino, muchísimo. Y después, de las derrotas, lo que más aprendo es levantarse al otro día. No tengo otra manera de ver la vida que en las grandes derrotas. Nos ha tocado perder finales, sí llorar, estar muy triste en ese momento, una tristeza enorme, pero lo único que me queda al otro día es levantarme y seguir para adelante, porque si no, no nos vamos a levantar y no podemos competir de nuevo. Entonces, transmitir esa energía, esa positividad, todo lo que nos puede hacer levantar, transmitirlo desde el otro día, porque no nos podemos quedar en una derrota. Y la derrota puede suceder porque es parte de, pudo haber pasado en diciembre en el Azteca también, y nada, hay que levantarse, era muy duro, seguramente un golpazo, otro más, pero no teníamos que ir con la ilusión de poder ganarlo, y si se perdía, había que levantar. Entonces, el aprendizaje es que hay que levantarse de las derrotas, hay que levantarse, y lo más rápido posible. ¿Qué te inspira para levantarte? O sea, dices, me levanto, pero ¿qué te alienta? ¿Qué te inspira? ¿Qué dices, esto me hace? Como que todos tenemos de repente algo que dices, por esto me voy a levantar.
¿Tienes algo? Y mira, yo siempre busco, soy una persona que siempre mira la parte positiva de la vida, ¿no? Entonces, yo en el 2006, te nombré antes a Farid, mi hijo, yo lo perdí en un accidente de carro, ¿no? Entonces, cuando tú como padre pierdes un hijo de 9 años, ¿no? Estás durmiendo con él en una camioneta, en una motorhome, y te chocan, y aparece en un hospital, casi por perder la pierna, tu hijo entubado, y a los 3 días lo pierdes. Entonces, ¿no? Si tú te levantas de eso, ¿cómo no vas a tener la energía para levantarte de una derrota deportiva? ¿No? Para encarar la vida. Porque cuando te pasa una cosa así, estás enojado con Dios, estás enojado con el sistema, con todo, porque dices, ¿cómo puede ser tan injusto todo esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no me toca a mí, que ya viví 40 años, y no a un niño de 9 años, que es pura ternura, puro amor, y me toca a mí? Y nada, ¿no? Hice mucha terapia, sigo haciendo, trabajando en la meditación, en poder controlar las emociones, que es lo más difícil de todo, ¿no? Controlar esas emociones. Y creo que en eso de mirar positivamente es lo que te da la energía para volver a levantarte. Eso es la situación, volver a levantarte. Es admirable tu filosofía, pero tienes un angelote en el cielo. Sí, sí. Lo debes de sentir muy seguido. Sí, él es... aparte, el tema es... fue muy... Yo estoy casi en una etapa en donde lo recuerdo con una sonrisa. ¿Por qué? Nosotros, me dijiste tu edad cuando empezamos, y nosotros tenemos a nuestros padres grandes, si los tenemos, yo no los tengo ya, pero yo perdí a mis dos papás, a mi mamá y a mi papá, a mi mamá hace 2 años, y la recuerdo con una sonrisa, cuando me acuerdo cosas de mi mamá, de mi papá. Entonces, ese es el objetivo, de recordar a los papás con una sonrisa, de recordarlo como grandes maestros nuestros, y a un hijo es muy difícil recordarlo con una sonrisa, porque cuando apenas te aparece la imagen, se te produce una angustia muy grande. Y yo llevo ese proceso, ya llevo casi 14 años de proceso, y estoy en ese lugarcito ya casi por estar ahí, de recordarlo con una sonrisa totalmente. Sí lo recuerdo con una sonrisa porque es un ángel que está arriba, ahora nos debe estar escuchando, pero me falta muy poco para tener ese estado, ese que quiero tener, de recordarlo con una sonrisa, como un maestro, como algo que me lo prestaron un tiempo y que seguramente pronto, dentro de un par de unas décadas, lo voy a volver a encontrar. Así es. Qué bendición y qué padre que estás en ese proceso y que vas muy bien y te ves muy bien. Sí. Y en este tema de la vida, ¿cuál es tu meta? ¿Hacia dónde, en dónde te ves? ¿Hacia dónde quieres llegar en todo esto que has llegado? Mira, yo no tengo ambiciones así en la parte laboral, sí tengo en la parte personal de ser feliz, ser muy feliz en estos años que me quedan. Me gustaría ser abuelo, me gustaría disfrutar a mis nietos, me gustaría seguir dirigiendo, pero tampoco obsesivamente, disfrutar mucho más mi tiempo libre, viajar mucho, ser feliz, ir a eventos deportivos que no fui, conocer muchas partes del mundo, otras culturas, otras religiones, me gustaría eso. Pero bueno, tengo que buscar el momento justo para hacerlo, y creo que me lo debo, me merezco ser feliz, y lo puedo hacer, así que tengo muchas ganas de apuntarle a eso en mis próximos años de vida. Así que lo tengo muy claro. Tengo muy claro lo que no quiero para mi vida. Entonces, tomo ese ejemplo. A mí me ayuda mucho Lalo en la parte mental, y él nos ponemos como objetivo qué es lo que no quiero para mi vida. Entonces, si tengo... Porque creo que todos somos ambiciosos, los seres humanos. Entonces, si te digo, ¿qué quieres para tu vida? Tú vas a decir, quiero esto, 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 esto y esto. Entonces, es más fácil encontrar lo que no querés. ¿Qué no quiero? Y no quiero sufrir, no quiero no ser feliz, quiero disfrutar a mis nietos, quiero viajar, pero no quiero esto y no quiero esto. Entonces, tengo muy claro lo que no quiero. Y de ahí me agarro. Entonces, esto no quiero, esto no quiero, esto no, no, no. Lo otro... Fácil, pues, que... a través del... Claro, del no. Uh-huh. Claro, si tú no dices, no, esto ya lo viví, no lo quiero de vuelta. Bueno, para mi vida no, yo quiero ser feliz, pero con esto y esto no voy a ser feliz. Entonces, ¿qué hago? Tengo que sacar lo que... 50 años, y entonces tengo que sacar lo que a mí no me va a hacer feliz en mi vida. Y por eso te decía, busco ser feliz, merezco ser feliz, porque así me lo propuse. Y bueno, estoy en ese camino. Eso es lo que yo tengo para mis próximos años. Qué
Qué bonito. Y me gustaría saber quién es tu héroe. Bueno, nos gustaría saber a todos. ¿Quién es tu héroe? ¿Tienes algún héroe? Puede ser alguien. Mira, yo soy una persona que me crié con Maradona como deportista, pero Maradona después tuvo muchos problemas en la vida personal. Pero yo tengo siempre, cuando voy creciendo y me voy haciendo cada vez más grande, termino idolatrando a mi papá, porque mi papá me dijo todo el camino, que iba a pasar esto en el camino, y yo muchas veces no lo escuché, yo tengo a mis hijos hoy, y les digo lo que va a pasar en el camino, y pasa, porque nuestros papás la vivieron. Nosotros cuando tenemos 20 años nos creemos que sabemos todo, y no sabemos nada. No sabemos nada, porque nos creemos que, perdón, pero bueno, vamos a un antro y te pones una peda y crees que ya sabes todo, y no sabes nada. Y nada, te chocas con la pared una y dos veces, y tres y cuatro, y tu papá y tu mamá siempre te lo dijeron desde un lugar de amor, de quererte ver bien. Y nada, y después nos damos cuenta cuando somos papás, cuando tenemos hijos, cuando crecemos, que decimos, ¿cómo no le hice caso a mamá? ¿Cómo le hice caso a papá? Y creo que esos son los verdaderos héroes nuestros, porque a nosotros nos da un amor incondicional los padres, incondicional. Un padre da la vida por su hijo. Pero bueno, el hijo se da cuenta cuando es grande. De eso se da cuenta cuando es grande, cuando ve que el papá es grande, cuando ve que lo puede llegar a perder, empieza a valorar todo lo que hizo el padre por ellos. Pero bueno, es el camino de la vida, así es. Te da experiencia cuando... Perdón. Dicen que la experiencia es un peine que te lo dan cuando no tienes pelo. Así es. A todos los niños que nos están escuchando, muy importante lo que acaba de decir Tony. Escuchen a papá, a papá y a mamá, que nos van a decir todo con amor, incondicional. Porque sabemos. Es el amor más puro. Papá, ¿verdad? Así es. Tienen a mis hijos, bye. Sí. Y, ¿cómo crees que llegaste hasta donde estás? Porque ha sido, como ya lo relataste, un camino de perseverancia, un camino de sacrificar muchas cosas para poder llegar. ¿Y qué crees que te ayudó a estar donde estás? ¿Y qué crees que hayas dejado en el camino? Bueno, ¿qué dejé en el camino? Te dije. Dejé, cuando era jovencito, cumpleaños de 15, salida con los amigos, cumpleaños de familiares. Ese fue el esfuerzo que hicimos para poder llegar. Y yo te puedo contar ahora, cuando fui jugador de fútbol, creo que el talento me ayudó, tenía un talento para poder jugar, también la perseverancia, de entrenarse y de estar. Pero a mí lo que me mantuvo acá como entrenador y llegar a este lugar donde llegué a los 50 años, es que no me distraigo en el camino. A partir de que soy entrenador y que trabajo mucho en la parte mental, en el coaching, esto es una frase por ahí, o puede ser un dicho. Tú vas por el camino y ladran perros, y si te pones a hablar con los perros o a escuchar al del balcón que te grita, ya sales del camino, te distraes, se hace más largo, se hace más tedioso, te pasa otro. Entonces tú tienes que estar enfocado en lo tuyo, enfocado, y buscar ser feliz uno. Si ese que está ahí al lado habla mal de mí, bueno, que hable mal de mí. Yo hago mi trabajo, estoy enfocado, estoy seguro de lo que hago, me entrego al 100%. En todo lo que depende de mí. Lo que depende de mí, que es actitud, compromiso, responsabilidad. Todo lo que a mí que depende de mí es hacerlo al 100%. Y siempre enfocado. Entonces, eso es creo que lo que más me mantiene en este lugar donde llegué, y que me ha costado muchísimo mantenerme, porque no es fácil. Pero bueno, estoy contento. Una gran carrera lo demuestra. Y aquí ya nos metemos un poco en el tema de la cultura, al hablar del Festival Santa Lucía. ¿Para ti qué es la cultura? ¿Cuál sería tu reto? Y aquí puse dos preguntas en una, pero las puedes dividir. ¿Qué es para ti la cultura? ¿Tú qué te gustaría transformar en nuestro mundo? Uno de los eslogans del festival, que quizás aquí no se ve, es Santa Lucía nos cambia, porque creemos que la cultura te transforma. ¡Ay, te nos fuiste! Ya. No. La cultura te transforma y nos cambia. No te puedes quedar igual después de ver un espectáculo hermoso
o de ver una función de teatro, o de ver una ópera. Es como leer un libro también. Te mueve algo al verlo. Entonces, ¿tú qué crees que cuál es el reto para transformar nuestro mundo a través de la cultura y qué es para ti la cultura? Mira, la cultura va enfocada en el aprendizaje que uno puede llegar a tener. Y creo que lo que tenemos que transmitir es que los chicos lean libros, que dejen el teléfono un poquito para poder tener un poco de cultura. Yo hablo con mis hijos de cultura o de historia, de lo que quieras llamar, y a los chicos les cuesta muchísimo. Entonces, tienen que leer, tienen que estar interiorizado de las raíces que tenemos nosotros. Una obra de teatro, un gran concierto, escuchar una balada de jazz, todo eso es reconfortarte para el alma. No sé, el otro día cuando vino Phil Collins aquí, y mis hijos no sabían quién era Phil Collins, y vino a tocar a Monterrey hace 2 años atrás, yo me emocioné hasta las lágrimas, ¿no? Realmente que venga un ícono así de la música. Creo que la cultura es la semilla más importante para que la sociedad tenga conocimiento. Entonces, nacen los padres, siguen el colegio, y después está que un pueblo tenga sabiduría, depende mucho del aprendizaje que le demos a los más chicos. Eso es lo que yo puedo resumir como cultura. Sí. Un pueblo sabio, un pueblo que tiene cultura, tiene muchas más herramientas para poder encarar esta pandemia. Porque no solamente hablamos de cultura, de una obra de arte que tengo acá arriba o colgada, sino hablamos de la educación. La educación es una parte, es un estandarte muy grande. Entonces no podemos nosotros tener gente desinformada de cómo tiene que atacarse una pandemia. Todos nos fuimos informando sobre la marcha, cómo sucedía, pero si hubiésemos tenido mayor cultura dentro de los seres humanos que convivimos en esta ciudad, o en muchas ciudades de Latinoamérica, hubiese sido muy diferente, muy diferente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y creo que, bueno, la cultura es algo que tenemos inmerso todos, hasta lo comentaste hace rato, las carnes asadas es parte de nuestra cultura. Eso es cultura, cultural. Y es un derecho humano la cultura. Entonces, a través del festival queremos mostrar todas estas diferentes facetas, y también, tú sabes que para los regiomontanos mexicanos el fútbol es parte de nuestra cultura. Sí, ¿también? Por eso te decía, acá es pasión. Es una pasión, es una pasión que está instalado adentro del ADN de la sociedad. Eso es cultural 100%. Y aquí, yéndome un poquito al tema del liderazgo, ya que tú eres un líder, ¿qué características principales tiene para ti o debe de tener un líder? Yo creo que lo primero que debe tener es credibilidad, convencer a las personas que están a su cargo, ¿no? Hay muchas maneras de poder tener credibilidad, con conocimiento, haciéndote, porque tú tienes el cargo, ya tiene la posibilidad de transmitir, ya te dan el cargo, tú eres entrenador en mi caso, entonces ya tiene la posibilidad de transmitir, a ver de qué manera transmites, si transmite con el conocimiento, si transmite con un látigo, porque esto es así o así o así, no explicas, entonces creo que hay muchas maneras de poder liderar. Yo creo que la mejor para poder liderar es con el conocimiento, explicarnos por qué, para qué, cómo lo hacemos, qué necesitamos para hacerlo, y bueno, eso es, y después cuando las cosas van mal, volver a insistir en levantarnos y poder hacerlo bien. Eso es el... Así es, entonces, ¿cómo motivas a tus jugadores a dar su 100%? Así es, el 200%. Y sí, siempre, y aparte siempre hablamos de que, por lo menos en lo nuestro, en el fútbol, lo más importante es lo que viene, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ahora actúas, nosotros tenemos que tomar decisiones rápido. Viene el balón, cabeceo, uy, me salió mal. Pero eso ya pasó, no lo puedo cambiar. ¿Qué es lo más importante? Lo que viene. Entonces, hay que enseguida cambiar el foco y pensar en lo que viene. Y bueno, así trabajamos y de esa manera, y a veces uno se desenfoca y hay que tratar de enfocarlo. Bueno, es un trabajo cotidiano que tiene que darte resultados. Muy bonito el trabajo, debe de ser. Muy diferente.
Y en esto de que dices, bueno, también la manera de motivar a tus jugadores, creo que utilizas de alguna manera el deporte como un medio que transforma a, sin querer, a las personas y a la sociedad. O sea, nos acaba transformando el deporte a los niños al ver un partido de fútbol, a los adultos también, como tú dices, pues lloramos, nos reímos a través del fútbol. Es un, también es un medio, al igual que la cultura y el festival, nos transforma de alguna manera, quizás con mucho más impacto o más pasión que la cultura. ¿Cómo motivas a tus jugadores para también tener este impacto en la sociedad o tú mismo? Sí, es difícil. No es difícil, perdón. Motivarse motivan solo. Tú vas al estadio de 50.000 personas y sabes que hay millones de personas viéndote. Existe una motivación y un compromiso de parte de todos por poder llegar al objetivo que es ganar. Lo que tú decías recién, es algo mágico el fútbol. Aparte también, nosotros muchas veces tenemos charlas de coaching y decimos, mira, hoy estamos aquí en el vestidor, pero dentro de un rato, dentro de 20 minutos, nos vamos a meter en la casa de todos los mexicanos. Entonces, jueguen por ellos, entreguen la vida por ellos. Es algo mágico, porque tú estás, la semana hace 15 días estabas viendo el clásico, estaba toda la ciudad paralizada, viéndonos a nosotros jugar. Y nada, y bueno, entonces uno los motiva de esa manera, les explica cómo es. Ya nos pasó en diciembre cuando estábamos en Qatar, también vamos a jugar con Liverpool, y la charla de la arenga fue relativa todo sobre la gente que está en Monterrey, que tenemos que hacerlo sentir orgulloso, de que nos representamos con dignidad, que somos la bandera de la ciudad y que los representamos. Y bueno, tratar de tocarle también un poco de fibras íntimas para que puedan sacar lo mejor que tienen como repertorio. Qué bonito. Y bueno, por último me gustaría saber dos cosas más para ya terminar esta entrevista. Una de ellas, ¿qué disciplinas artísticas te gustan? ¿Las practicas alguna? No sé, teatro, digo, ya sé que no eres actor de teatro, pero ¿cuáles disciplinas te gustan? Me hubiese gustado ser cantante, pero canto muy mal. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Te gusta? Mira, sí. A mí también me gusta mucho cantar. ¿Cuáles disfrutas? Y por último, ¿qué les dirías a los niños? Que para mí es muy importante inspirarlos para que sepan que pueden llegar hasta donde quieran. Son estas dos preguntas. Bueno, me gustaría cantar, pero canto muy mal. En la ducha, en el carro, cuando voy al entrenamiento en la mañana. Es algo que me hubiese gustado. Pero me encanta ver conciertos, los cantantes, los grupos que me gustan son realmente muy lindos. Y nada, esto es, creo que todos los seres humanos tenemos sueños, tenemos idealizada una posibilidad de ser en el futuro, y los jóvenes tienen que luchar por lo que sueñan, luchar por lo que sueñan, no abandonar los sueños, y verse idealizado en alguna persona donde puedan llegar, porque todo es posible, todo es posible. También tenga muy claro que nadie te regala nada, nadie te va a regalar nada, sino es todo con esfuerzo, con dedicación, con humildad, y se puede llegar a lo que uno sueña. No hay imposibles para poder llegar, para nada. Así es, así lo creo, y ojalá que todos los que nos estén escuchando lo sepan, porque aparte no está diciendo alguien que ha llegado muy lejos. Y bueno, pues hemos llegado, tristemente porque estaba platicando muy a gusto, pero no pueden durar horas. Hemos llegado al fin de esta entrevista, que realmente la he sentido cargada de emociones, de metas, de triunfos, de aprendizaje. Pero también hemos visto una gran disciplina y una perseverancia para entender por qué se llega hasta donde se llega y por qué has llegado hasta donde has llegado. Y estamos en una época que más que nunca confirmamos la importancia y el valor que representa el deporte y, en este caso, la cultura para el ser humano. Y es lo que yo creo que de alguna manera nos ha mantenido a flote en estos meses. El deporte nos hace conectarnos a nuestros sentidos, nuestros cuerpos y mente, y esas sensaciones estimulan nuestro pensamiento y compromiso, incluso nos lleva a la acción.
Entonces, muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. Parte de un sector que estás contribuyendo a llevar estas emociones positivas a nuestra comunidad. También quiero agradecer mucho al Club de Fútbol Monterrey por conseguirnos esta entrevista contigo, que además son patrocinadores del festival, siempre nos apoyan muchísimo, así que muchas gracias. Y también, pues, gracias a ti que nos escuchas. Esperamos que te haya inspirado esta plática. Sí. Y, pues, no sé qué más quisieras agregar. No, agradecerte. Me sentí muy cómodo en la charla. Y espero que esto, aunque sea algún joven, le llegue el mensaje. Le llegue el mensaje que hay que soñar. Hay que soñar despierto y ir por los sueños. Así que, muchas gracias. Así sea, y gracias. Y bueno, pues te esperamos viendo todos los espectáculos del festival. Ojalá te puedas conectar. Dale, para dale. Y por qué no, cantes también con nosotros. Me gusta estar contigo y te mando un abrazo virtual y esperamos pronto dárnoslo. Dale. Un abrazo. Gracias. Igualmente. Bye.